In el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, al mismo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Se propicio, Señor, con tus siervos, y multiplica bondadoso sobre ellos los dones de tu gracia, para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, persevieran siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viva y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Primera lectura. Lectura del libro de la sabiduría. No hay más Dios que tú, Señor, que cuidas de todas las cosas. No hay nadie a quien tengas que rendirle cuentas de la justicia de tus sentencias. Tu poder es el fundamento de tu justicia, y por ser el Señor de todos, eres misericordioso con todos. Tú muestras tu fuerza a los que dudan de tu poder soberano y castigas a quienes, conociéndolo, te desafían. Siendo tú el dueño de la fuerza, juzgas con misericordia y nos gobiernas con delicadeza, porque tienes el poder y lo usas cuando quieres. Con todo esto, has enseñado a tu pueblo que el justo debe de ser humano y has llenado a tus hijos de una dulce esperanza, ya que al pecador le das tiempo para que se arrepienta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. Thank you.
Señor, bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que conoce profundamente los corazones, sabe lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega, conforme a la voluntad de Dios, por los que le pertenecen. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque revelaste los secretos del reino a la gente sencilla. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿que no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, salió esta cizaña? El amo les respondió: De seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dirán: ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: No, no sea que él arranca la cizaña, arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha, y cuando llegue la cosecha, daré a los segadores: arranquen primero la cizaña, aténla en gavillas para quemarla, a luego amasen el trigo en mi granero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
In today's parable, en la parábola de hoy, we have a pesky weed. Tenemos hierba mala. This weed looks just like wheat. Esta hierba mala se parece muy similar al trigo. When it's small, está chiquito. It looks just like wheat. Y se ve exactamente como el trigo. When it gets a little bigger, cuando crece más, it looks just like wheat. Se ve exactamente como el trigo. It's only when the wheat begins to have its grains, development of the grains, solamente cuando el trigo empieza a crecer sus semillas se puede identificar. The wheat does not have it. El hierba mala no la tiene. So, you got a problem. Entonces hay un problema aquí. You have these weeds that were sown in between the wheat. Han sembrado hierba mala junto con el trigo. Now they're getting pretty big. Ahora están creciendo más. What are we supposed to do? ¿Qué vamos a hacer? Should we pull out the weeds? ¿Sacamos toda la hierba mala? The farmer says no. Los jardineros dicen que no. The reason why, la razón por qué, is that their roots are now intertwined together. El razón por qué es porque las plantas ya han crecido juntos. If you pull out the weed, si sacas la hierba mala, you're more than likely going to pull out the wheat. Van a sacar el trigo también. So what does the farmer say? Entonces, ¿qué dice el jardinero? Leave the weeds alone. Deja la hierba mala ahí. Let them grow. Deja que crezcan. But, pero, when it comes time for harvest, cuando ya es tiempo para recoger todo el trigo, the farmer will come by the very top part. El jardinero va a venir y se va a venir enfrente del trigo. And he'll cut that off because that's where the grain is. Va a cortar la parte de arriba del trigo porque eso es donde están las semillas. And that's what the farmer wants, is the grain. Y eso es lo que quiere, las semillas. It's the fruit of that wheat. Es la fruta de ese trigo. The rest of it is going to be burned. La demás lo van a quemar. It's no good. No está bueno. What is this talking about for us? ¿Qué significa esto por nosotros? The kingdom of heaven is just like this. El reino de Dios es exactamente como este ejemplo aquí. For wheat, hopefully each one of us are wheat. Esperemos que todos seamos el trigo. But we may be next to someone who's not wheat. Looks like wheat, but acts like wheat, but may not be truly wheat. Pero a lo mejor estamos al lado de la hierba mala, alguien que se ve como la trigo, pero en realidad no es. The Lord says, let them be. Dios dice, déjalos ahí. At the harvest, cuando vamos a recoger todo el trigo, we'll find out who has fruit and who doesn't have fruit. Vamos a descubrir quién tiene el fruto y quién no. That's the key. Eso es la clave aquí. We want to be people who bear fruit for the Lord. Nosotros queremos ser gente que da servicio a Dios. Our lives should be a living example of the fruit of the Holy Spirit. Nuestras vidas deben de ser un ejemplo vivo del fruto del Espíritu Santo. The source, ¿de dónde viene? Is our Lord. ¿De dónde viene este Espíritu? Es Dios. As long as we're tied to the Lord, con que estamos junto con Dios, He gives us the strength to bear much fruit. Él nos da la fuerza a tener mucho éxito. And that's precisely why we are here to this afternoon. Y eso es exactamente por qué estamos aquí. Come to the Lord, para venir a Dios, so that we can bear much fruit.
ayúdanos a tener mucho éxito. Gracias. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar vivos y muertos, y su reino vendrá a fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que por el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de la carne y la vida del mundo futuro. Amén. Llamados a ser templo de fe y amor, elevamos nuestras oraciones ante el Padre de amor. Para que la Iglesia, sacramento de unidad, nos enseñe a ser pueblo de confianza, arraigado en la fe, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que seamos conscientes de los desempleados y subempleados, y los apoyemos con los cuidados que necesitan, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que los difuntos, especialmente Saúl Gallegos Ruiz, Alberto Onofre Vázquez y Andrés Gutiérrez Juárez e Hilda Nesta, entrar en el gozo del Señor, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que todos los enfermos, especialmente Tomás Corona, para que él toque sanador del Señor continúe, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que reconozcamos la santidad de la Eucaristía, fuente y cumbre de la vida cristiana, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Dios de toda bondad y gracia, estás siempre con nosotros. Escucha nuestras oraciones por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor.
seas, sino Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas tú, siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que con la perfección de un único sacrificio pusiste fin a la diversidad de sacrificios de la antigua ley, recibe las ofrendas de tus fieles y santificales, como bendijiste la ofrenda de Abel, para que acuerdo que cada uno te ofrece en honor de tu gloria, sea de provecho para la salvación de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestros Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado, por el que es tu palabra, este, todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor, el incumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así acuerdo para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo,
que ser entregado por ustedes. Del mismo mundo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Alexander y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivirán en tu amistad, a través de los tiempos, merecemos por tu Hijo Jesucristo compartir a la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros el reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros. Libranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador.
Señor Jesucristo, que diste a tus apóstoles la paz, les dio. Mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédale la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo en este momento recibirte sacramentalmente. Más que no puedo hacerlo sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya estuvieras ahí y me uno completamente a ti. No permitas que me separe de ti. Amén. Amén.
Señor, multes fable, veni contule, ilia crete de naste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición a una vida nueva, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.